¿Qué tal, man? Les habla su amigo Big Mama Tona, man. Y vamos a comentar algunas cosas, man. Antes que nada, hablemos sobre el senador Samuel García, man, quien se fue a Qatar y transmitió esto, man. Mi gente bonita, estamos en Qatar, ya de regreso a México. Y tengo que decirles que aquí el precio del litro de la gasolina es de 8 pesos. ¿Qué rayos pasa en Qatar, men? Allí la gasolina está 8 pesos, pero no hay servilletas, men. Este pobre hombre no puede hablar porque no puede sonarse la nariz y así suena, men. Yo por eso no voy a ir a Qatar, men. Y ahora veamos el caso de Rogelio Aboite Limón, men, alcalde de Sonora, quien está 15 meses en prisión en los Estados Unidos, men, por usar documentos falsos en un viaje a Disneylandia. Pero el problema, men, es de que al meterlo a la cárcel también usó un pasaporte falso y metieron a otro, men. Metieron a Chazán, men, en lugar del alcalde de Sonora. En fin, esas confusiones pasan porque luego se confunde la gente al fumar fichú, men. A propósito de bichú, men, Edmundo Sánchez necesita fumarse uno. Porque miren sus desplantes que hizo este aspirante a la Comisión Reguladora de Energía, men. No me gusta perder el tiempo. Bueno, muchas gracias, doctor. Ni a nosotros tampoco, ¿eh? No hay quien irle. No sé quién es más burro, si los perfiles o los senadores. Afortunadamente, men, pidió disculpas, pero al pedir disculpas dijo en su carta: si no me perdonan, más que burros, ustedes serán una bola de mojones con ojos, men. Eso no se le dice a los demás, men. Tiene que tranquilizarse. Y ahora, una triste noticia, men. Murió Laura Bozzo en una operación de urgencia. Pero la mala noticia, men, es que revivió, men. ¡Que pase la desgraciada! Pero mejor vida, men. Pero para compensar esto, una buena noticia. Resucitará Juan Gabriel, men. Escuchemos esto, men. Yo le dije, ¿verdad?, que Juan Gabriel quería que le diera la cita para hablar con él. Y él me dijo que a la hora que él quiera. Y bueno, men, ya que está esta música, aprovecho para despedirme, men. Yo soy Big Mama Tona, men. Y recuerden que el show nace para todos, men.